Hello, Brenda, how are you? Hello, teacher. Fine, and you? Excellent. Hi, Jenny. Lisette, how are you? Yeah, yeah. Okay, welcome to your class. Welcome to your class. How are you today? Hello. How are you today, Jenny? Very good, teacher. Okay. You look scared. con miedo. What happened? Es que no podía entrar a la... A la... Oh, my Me goodness. Extrañó porque entré tres veces y no podía. Mm. No, okay. Pero todo está bien. Everything is okay. Sí. Ah, it's okay. Okay, very good. Okay, tenemos a Brenda, pero no sé si ya está ahí. Veo que está ahí, pero sabes si está conectada. Okay. Today, ahora vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto, de la sección 1, 2, 3, 4 y 5, para estar listo para el examen del jueves. ¿Ya? Del jueves. Sí, ya les enviaron un mensaje indicando que el jueves es el último día y para poder empezar el próximo lunes. Hi, Brenda. Tenemos que tener todo terminado, ¿ya? En la plataforma. La plataforma, el midterm y el final también. Para poder inscribirnos en el próximo lunes, porque el próximo lunes comienza ya, este lunes, perdón, comienza ya la otra clase. Así es que hay que... Ok, teacher, perdone, esto incluye la plataforma, los ejercicios que hemos venido haciendo, a veces incluso en la clase, y también tengo que tener lleno lo de los como forum, donde es de discusión. Sí, los foros de discusión. También. Sí. Okay. Okay, los ejercicios y el midterm y el final. Ya para el final, yo siento que ustedes ya están listos para el final, pero depende de cada uno de ustedes, ¿verdad? La información que necesitamos para estar listos para el final ya se cubrió. Hoy tenemos estos 3 días, 4 días para recapilar lo que no les haya quedado claro a ustedes. Dice, teacher, quiero que reforcemos esto, por favor, porque no entendí muy bien. Teacher, mire, estos ejercicios los hice, pero no los entiendo. Hay que verlos otra vez, ¿ya? Entonces, okay. Por eso es que me apresuré para que tuviéramos todo el material, para que ustedes tengan como estudiar y cómo poder tener preguntas, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Bienvenidas al Inglés Corporativo, su clase de inglés. Bienvenida, Abilene Elizabeth. ¿Alguna pregunta para comenzar? Hi. ¿Alguna pregunta para comenzar? Hemos visto en la sección 1, vimos a month and dates, ¿verdad? Vimos yes and no question using be going to, holidays in the USA, WH questions using going to. ¿Se acuerdan que las WH, WH, las preguntas cuáles son? Where, when, who, what, why, yeah, there why, you, why, ajá, when, sí, ajá, lo que dijo, Abilene, when. Entonces, esas son los WH questions. It's using be going to. When are you going to, you know, be working at the new place? When are you going to be talking to Brenda? Brenda, when are you going to Europe? Jenny, when are you going to talk to me? Yes. Elizabeth, when? Oh, why are you always early in class? Yes. Entonces, esas son las WH questions, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, vamos a verlas también. And how to celebrate special occasions. ¿Se acuerdan de los special occasions? ¿Cuál era? Una de ellas, Brenda. Valentine's Day. Valentine's Day, sí. Ajá, es una celebración, Valentine's Day. ¿Otra Jenny, Lizeth? Merry Christmas. Christmas Eve. Merry Christmas is
Feliz Navidad, ¿ya? Merry is, es como feliz, Christmas es Navidad. Entonces, era Christmas Eve, yes, muy bien. ¿Y otra que se acuerda, Elizabeth? Special occasion? Mother's Day, yeah, Mother's Day, yes. Mother's Day, yes. Eso, teacher, eso. Ok, otra oportunidad. Mother's Day, ¿otra? Otra pista, teacher. Mother's Day. Mother's Day, voy a decir el otro. Mother's Day. Yeah, entonces tenemos esa special celebration que le llaman, ¿verdad? Esa fue sección 1. Vimos todo eso en la sección 1. Sección 2 vimos a parts of the body. ¿Se acuerdan? Parts of the body. Que vimos todo esto. Las piernas, los pies. ¿Cómo se dicen pies? Dedos de los pies, Brenda Cruz. Fingers. Okay. No, había otra palabra. ¿Ah? Vamos a ver, Jenny, ayúdele a Brenda Cruz. ¿Cómo se dice? Los sorry, teacher. No remember. Don't remember. Ok, vamos a ver, demos la oportunidad a Elizabeth. ¿Cómo se dicen los dedos de los pies, Elizabeth? Toes. Y uno, solamente uno se dice toe. Toe. Yes. Toe. Entonces, esto nunca vayan a decir los fingers, vayan a enseñar los pies, los dedos de los pies, van a decir, miren, my fingers. Y si dicen así, no les vayan a decir que yo les enseñé. ese es un mal teacher. Sí. No, diga, no me acuerdo el nombre del teacher que nos enseñó. Yeah, esos son toes. Yeah. Ok, very good. Eso, por eso le pregunté eso, porque es un poco complicado, los toes. Luego vimos how to use have. ¿Qué quiere decir have, Jenny Lizette? Have. Tener. Tener, yeah. Y más un noun. Un noun. Agréguele un noun al have, Brenda. Headache. Agréguele un pronoun a have headache, Elizabeth. Un pronombre. A esas dos cosas, have y headache. Para hacer la oración. Teacher, ¿qué significa headache? Have, tener. Y headache, dolor de cabeza. Ya. Agréguele un pronombre. ¿Cuáles son los pronombres, Brenda o Jenny, Elizabeth? I have. Sí, mi amor, pero los pronombres, solo los pronombres. Usted ya le hizo el trabajo a Jenny. Ya. Sí. Sorry. That's okay. No, muy bien. No, está bien, excelente. Pero vamos a ver, Brenda Cruz, ¿cuáles son los pronombres? I, you, we, they, she, it. Muy bien. Entonces, cuando dije Elizabeth, agréguele un pronombre a lo que tenemos ya, que tenemos el have y headache, ¿qué pronombre le podemos agregar ahí, Elizabeth? I have two headache. I have, y ahí le falta un artículo, Brenda Cruz, a eso. Entonces, ella ya le puso el hi, tú le pusiste el headache y Jenny le puso have. Ahora ponle el artículo tú, el artículo que le falta ahí a esa oración. Tenemos I have. I am. No, el am. No, es el, no, no. No. Am es, ese es un verbo. Jenny, ayúdele el artículo que le falta ahí a esa oración. Tenemos el I have headache. Le falta un artículo ahí. Two. No, ese no es artículo, es una preposición. No. I
I have a headache. Ah, very good. Acuérdense que el artículo A es el I y el N. No, el artículo A es un artículo indefinido. ¿Recuerdan que hagamos memoria, que les dije yo que ese es indefinido? Por ejemplo, si yo digo an apple, bring me an apple, me dice Jenny, ¿cuál manzana? Ah, la más grande. Entonces dime the biggest apple, ¿verdad? Ahí le estoy poniendo el artículo definido que es the. Pero si digo an apple, entonces es cualquier manzana. Por eso es indefinido. Ahora la oración dice, ¿cómo lee la oración, Jenny? Le sé toda la oración que hicimos. I have a headache. ¿A qué? Headache. A headache. I have a headache. I have a headache. Entonces, de eso es I have a headache. Muy bien. Entonces, el nombre, el verbo, el artículo. El artículo y el pronombre. Ajá. Entonces, el pronombre, sí, el pronombre. Okay. I have a headache. I es el pronombre, have es el verbo, headache es el noun. Yes. Y el A es un artículo indefinido. Muy bien, estamos bien, excelente. Ya estamos pasando el examen, ya estamos bien. Entonces, el use de have, noun, and feel, Brenda Cruz, how do you feel today? Happy, I feel happy. I feel happy, very good. How do you feel today, Jenny Lisette? I feel tired. You feel tired. Tired. Okay. That's okay. It's okay to be tired. Yes. You've been working all day long. Okay. Avilene, how do you feel? How do you feel? I feel. Okay. I feel happy, sad, care, sleepy, tired. I feel sleepy. Sleepy, very good. Acuérdense que feeling son emotions, ¿ya? Feeling are emotions, son emociones. Entonces, como usted se siente, es que usa I feel. Vamos a ver, una pregunta para ustedes tres. ¿Es correcto decir I have hungry? No. No. Okay. Falta el artículo. No. I have hungry. ¿Es correcto eso, Brenda? Y si no es correcto, Jenny. No. ¿Por qué no es correcto? Porque sería Deme. I am hungry. I am hungry, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se pone? ¿Por qué no se pone el verbo have, que es tener? Yo tengo hambre. Porque es... I have hungry. ¿Por qué no decimos I have hungry? Corey. Se cayó. Se puso nerviosa la cámara. Porque es como estar hambriento. Sí. O sea, ellos lo manejan como estar hambriento, es como una emoción. Tiene que decir, I am hungry, o estoy hambriento. Es como una emoción, I am hungry, yes. Entonces, una emoción no es que algo que yo tenga, ¿verdad? Porque nosotros, si yo tengo... Ajá, no lo tengo físicamente. No es algo que yo tengo, sino que es una necesidad, un feeling. Entonces, pues, I am hungry, ¿ya? Yeah. Ok, muy bien, Corey, muy bien. Ahora vamos a ver, otra pregunta. ¿Está correcto que yo diga I have 15 years. ¿Está correcto? ¿No? No. No. Entonces, tiene que decir I am 50 years old. Mm-hmm. Very good. Uh-huh. I am 15 years old. Yeah. I am 20 years old. Yeah.
Nunca van a decir, I have 15 years. I have 20 years. ¿Okay? Entonces, son dos cositas que les quería recordar. Eso ya lo habíamos discutido antes, pero hoy como estamos en review, o sea, es una práctica que tenemos, que es un review. Review es el que estamos, ¿cómo se llama en español? Paso. Repasando. Repasando, gracias. Estamos repasando eso, ¿ok? Entonces, how to use have plus noun and feel plus the adjective. Hablamos también que eran adjetivos. ¿Que alguien me puede ayudar y me puede recordar qué es un adjetivo? ¿Y cuál es la posición del adjetivo en una oración? Concluimos que modificaba el nombre, ¿verdad? Modificaba un nombre, sí. Entonces, ¿cuál es la posición del adjetivo en inglés? La posición es antes. Bien dijo, ¿verdad? Bien, bien filuda. Corri viene. Ok, Elizabeth. Bueno. Uh-huh. Dígame. Una oración con un adjetivo. No, mi amor. Bueno, la posición. La posición. En la oración. El adjetivo se posiciona de último, después de sí, el sujeto. Ok, entonces quiere decir que si lo modifica, pasa al sujeto y después lo modifica. O sea que yo puedo decir, I have a car red. ¿Puedo decir así? No. I have a car red. ¿Está correcto, Elizabeth? Sí. Ok, vamos a ver. Brenda, ayúdeme. ¿Está correcto decir I have a car red? En primer lugar, ¿cuál es el nombre ahí? Carro. Car. Ok. Car. ¿Y el adjetivo? Red. Red, ok. Entonces yo digo car red, ¿verdad? Elizabeth, de acuerdo a usted. ¿Está correcto eso, Brenda? Sí. Red car. Red car es correcto, ¿verdad? Entonces la posición del adjetivo con respecto al nombre, ¿va después o va antes? Va después. Después. Ah, no, antes, perdón. Antes, ok. O blanco o negro, ¿verdad? Si no, si no es antes, después. Tenemos que estar seguros. Acuérdense que si modifica al nombre, como dijo Corey, tiene que estar antes de lo que lo modifica. Porque si ya lo pasa, ya no está modificando nada, ¿verdad? Entonces tiene que estar antes de lo que modifica. Si es de verdad, entonces, ¿cómo digo casa grande, Jenny, Lisette? Pues casa grande, ¿verdad? Big home. Ajá. Big house. Big house. Big house. Ajá, big house. Y entonces, ¿cómo decimos? ¿Cómo decimos muchacha bonita, Elizabeth? Pretty woman. Beautiful woman. Girl, or beautiful woman, beautiful girl. Entonces, el beautiful es el adjetivo y girl es el nombre. Entonces, va antes. Sí, me equivoqué, teacher. No, tranquila, tranquila. Entonces, Kirby, dígame que usted quiere un tomate rojo. Que yo quiero. Sí, usted quiere. I want a red tomato. I want a red tomato. Yes. I want a red tomato. Muy bien. Yes. A red tomato. Red es el adjetivo. Tomato es el nombre. ¿Ya? Entonces, Brenda dice que quiere comerse una pizza caliente. I want a hot pizza. Yeah, very good, very good. I want a hot pizza. I want to eat a hot pizza. Yeah? Entonces, hot es el adjetivo y pizza es el nombre. Yeah? ¿Estamos bien, Jenny? Yes. ¿Sí? Elizabeth, ¿estamos bien? Muy bien.
Sí, teacher, ahí gracias por la corrección. No, no, tranquila, es una aclaración, ¿ya? Aquí okay, estamos para aprender todos. Sí. Entonces, ¿se acuerdan de los common medications? ¿Sí? Common medication, yes. Ok, Elizabeth, una medicación, una medication común, ¿cuál sería? Aspirin. Aspirin. Yes. Aspirin. Muy bien. Aspirin. Muy bien. Brenda Cruz. No recuerdo, había uno que era muscle cream. Muscle cream o relaxer, ¿verdad? Right? Muscle relaxer. Es como metilo, algo así. Muscle relaxer, yes. Okay. Very good. Corey, Mente Rosa. Usted está comiendo con ganas que me están dando hambre, Corey. A todos. Yes, because I'm hungry. Yeah, me too, I'm hungry now. Okay. Quiero ver. Ajá. Cough drops, parece que había cough uno. Cough drop, yes, cough drop. Jenny, ¿te acuerdas de alguna? Muscle cream, no. Muscle cream, muscle cream. Muscle cream, yes. Lo que dijo Brenda Cruz. Dijo muscle cream. Ah, ok. Muscle cream. Otra. No. Teníamos jarabe pills, para... cold pills, no. Cough. Pills, algo era como pastillas. Cough, pills, ajá, cough. Cough, cough es para toser. Cough, yes. Okay. Uh-huh. Y teníamos cough drops. Yeah, cough syrup. ¿Se acuerdan? Cough syrup. Yeah. Bienvenido, Carlos Bonilla. Ok, entonces tenemos esas common medication. Muy bien, nos acordamos más que todo. Positive and negative imperatives. ¿Qué es un imperativo, Brenda? Imperatives. Es una orden. Una orden, perfecto. Entonces, y una orden negativa, ¿qué sería? ¿Cómo sería, Corey Mendoza? Don't eat. Don't eat at class. Yes, don't eat in class, okay. Eso fuera in class. Yes, eso fuera una orden negativa. ¿Cómo la hacemos esa orden positiva? Aunque digamos lo mismo, pero ¿cómo la hiciéramos positiva, Elizabeth Pérez? Positiva. Eso mismo. Decirle que no come en clase, pero algo positivo, que ya no se moleste. No come en clase. No come en clase, no, así no. No comer, ¿cómo era la orden? No positiva. No come en clase. Yo le dije, yo fui rude, mal educado, rude. Rude es mal educado, R-U-D-E, rude, rude. Eso quiere decir maleducado. Patán. Rude. Yo le dije a ella, Corey, don't eat in class. ¿Ya? Y mi face, don't eat in class, Corey. Eso es rude, ¿verdad? No es apropiado. A veces sí es apropiado, pero a veces, la mayoría de veces no es apropiado. Entonces, ¿cómo lo diríamos nosotros? Una imperative, pero positiva. Don't enter food, no. Puede ser como si usamos un verbo. You can eat in class, for example. You can't eat in class. Es imperativa, pero algo positivo. Algo positivo sería, la misma orden sería como, Corey, whenever don't worry. Whenever you are using your computer, sometimes it's not good to be eating because you can, put something on your computer and make, ruin your computer. Teacher muy grande. Pero es algo, le estoy diciendo. Because le estoy diciendo lo mismo,
Pero que cuando usa la computadora, entendí yo. Sí, que no coma porque va a arruinar su computadora, pero lo mismo, no coma en clase. Le dice el por qué, teacher, ¿verdad? Ah, sí, ajá, exacto. Entonces, es algo positivo. Don, por ejemplo, hey, mira, tú, si le quieren decir a alguien, tú comes mucho. No, hey, you know, you better watch out, not eating too much grease, you know, too much eggs, just eat one. So, because you can, you know, gain weight and you don't want that. Yeah? Eso es algo positivo. Le estoy diciendo que no coma mucho, pero viéndolo de la parte positiva, diciéndole vas a engordar mucho, ¿verdad? Entonces, esas son órdenes imperativas, ¿ya? Pero positivas. Okay. Entonces, imperatives. Cuando oigan la palabra imperativa, ya ustedes lo pueden relacionar, ¿verdad? Places and things. ¿Se acuerdan de los places and things? ¿Qué son places and things? Places. Lugares y cosas. Lugares y cosas, sí, yes, ajá. Places and things. Son lugares y cosas que nosotros vemos. Les dije acerca de un Kahoot. ¿Sí vieron el WhatsApp? Sí. Ok. Sí, pero no pude entrar. Ah, no, es que todavía. O sea, ahorita sí podemos, ya está habilitado. No, es que yo tengo que estar para que ustedes puedan entrar. Ah, sí. Lo vamos a hacer ahorita. Sí, ahorita lo vamos a hacer para que vean ustedes más o menos cómo está, se miran de la información que han retenido. El Kahoot comprende esas partes, ¿ok? No la sección 2, sino que sección solamente 1. Vienen 21 preguntas. Es acerca de months and dates, acerca de holidays in the USA, question using going to también, y special occasions. Aquí, ¿okay? Entonces vamos a ver cómo hacemos. Aunque ¿okay? Es un juego. Vamos a agarrar como un juego. No van a agarrar muy en serio, ¿ok? Vamos a compartir pantalla. Y vamos a me avisan si están viendo lo que yo veo, ¿ok? ¿Están viendo esto? ¿Sí? Sí, se logra ver. ¿Sí lo ven? Ok. Sí. Entonces voy a presionar play. Y cuando yo presiono play, nos va a salir esto. Y ahí nos va a salir el número que vamos a ingresar en Kahoot. Y se pone su nombre. Pueden ponerse un nombre ficticio si quieren. O un nombre diferente, ¿ya? Okay. Ok, vamos a usar el clásico, modo clásico. Ahí está, loading the game. ¿Lo miran todos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, teacher. Ok, sí, entonces aquí está la dirección. Kahoot, it. ¿Ya? Y aquí les va a salir el pin que usted va a ingresar. A ver si es el mismo pin que le mandé. Es el 910-4578. Sí, pero yo le doy y no me sale. Es el 910-4578. Ah, ese es el PIN. Sí. No es el que mandó. No, ese es otro. 910-45. Sí, miran este número aquí. Vamos a ver. Ve ese número, Brenda. Es que estoy en el celular. Mimi y Carlos. Ya tengo Mimi y Carlos. Mimi soy yo. Tengo a Jenny. Jenny Licent. ¿Quién más no puede entrar? Brenda. Brenda es Mimi. No, yo no, soy Mimi. No, yo no he podido entrar. ¿Por qué no? Es que me llamo Corina. Es que es otro PIN, no es el que dieron en WhatsApp. Brenda, ahí está. Sí, ese es el 910-4578 el que tiene que entrar. Elizabeth. Yes, teacher. Hi, Carlos, how are you? I'm fine, teacher. Excellent. Welcome, Elizabeth, ok. Ya estamos todos, ¿verdad? Estamos 1, 2, 3, 4, 5 somos. Ok, entonces
Entonces, usted va a ver la información, va a ver la pregunta y le van a aparecer a usted los cuatro cuadros, rojo, azul, verde, anaranjado, creo que son, y usted escoge el color de la respuesta que usted ve aquí en esto, ¿ok? ¿Estamos listos? Ready. 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 Ok, yes. There you go. Vamos a comenzar. Numbers, months, and dates. Ok. Ok. Vamos a empezar el quiz. Usted va a poner esta palabra, va a escoger cuál es la respuesta. Como está scrambled, ¿verdad? Pero el número dice first. Usted va a buscar de abajo qué es lo que quiere, cuál es la palabra que... Teacher, pero a mí solo las figuras me parecen. Sí, pero no, aquí está viendo en... Ay, no, compadre. Es que me tengo que salir. Como estoy en el celular. Brenda, usted bueno, mira. Su pantalla sí la miro, pero sí, para contestar en el quiz tengo que irme. Ay, no, Dios mío, first. Ay, no, me dijo que no. Se acabó el tiempo. Ay, no, a la otra me pongo pilas. Vamos, next. Okay. Ok. A ver. Carlos ganó. ¿Cuántos puntos? 28. Ya no ganó. Ok, bien hecho, Carlos. Felicitaciones. Ok. Next, listos. Yes. Ok, here we go. Vamos a poner esa palabra en orden. ¿Cuál palabra? No ha salido. Ay, no, ¿cuál palabra, teacher? Aquí está, miren, aquí está, ve. Si yo solo miro second, fourth, no sé. Muy bien, vamos a ver. Ya perdí. No, tranquila, son 21. Ay, no. Está divertido. Aquí yo miro la misma. ¿Qué yo miro la misma pantalla siempre. Sorry, no, no tiene que frustrarse. Este es un juego. Solo para ver con qué y tanto. Y me dice time's up. Dice. Time's up, sí, porque son 20 segundos. En 20 segundos creo que es suficiente para eso. Estamos viendo demás. Corey nos está dejando. Vamos a ver. Next. Ay, sí. Next, vamos a ver. Vamos a ver quién ganó aquí. Wow, Carlos va en primer lugar. Lo sigue Elizabeth y luego Brenda ya se puso las pilas. Ok, muy bien, excelente. Vamos a la próxima. ¿Listos todos? A ver, Jenny, ¿qué tal? Jenny, no se me enoje, Jenny. Tu micrófono. It's okay, teacher. El micrófono, Jenny. No lo he entendido, ¿cómo es, teacher? Ok. Sí ve el no mouse. Veo la palabra. ¿Ves el mouse? Sí. Vale. En el mouse, aquí cuando usted está, porque yo estoy compartiendo la pantalla con usted. Cuando estoy compartiendo la pantalla, usted ve la pantalla esta y ve la palabra aquí arriba. Va seguida con un número. Ahorita estamos viendo los números. Y va escrita la palabra, pero scramble. ¿Se acuerda que es scramble? Revuelta. Abajo le da la palabra ya que usted tiene que ver cuál es dependiendo del número. Por ejemplo, ahí tenía second, pero la palabra estaba scrambled. Abajo le decía la palabra second, third, first y fourth. Usted tenía que ver cuál es la palabra y seleccionar ese color en su Kahoot. Cuando usted selecciona el color, ya le dice si está correcto o no está correcto. ¿Ya? Ok. Ok, Carlos, ¿cómo siguiente. Estamos haciendo? Carlos. Bien, en el primer lugar. No. Sí, teacher. Teacher, a ver, danos una explicación cómo estás haciendo ahí tú, porque vas en primer lugar. Para Jenny. Nada. Explícales cómo va, porque tú estás usando el celular, ¿verdad? Ajá, estoy en la computadora en la clase y con el celular en la aplicación. Ok. Entonces, puedes ver la pregunta y las respuestas y luego seleccionas el color en tu computadora, ¿correcto? En el celular, ajá. Ah, ok. Ok, vamos a next. ¿Listos? Yes. Ok.
Acuérdense, esta palabra está scrambled. Scrambled está revuelta. Y aquí está el número. Y aquí está cómo se escribe correctamente. Usted selecciona si es rojo, amarillo o azul. Third. Eso, ya lo logré. Wow. ¿Ah? Wow. Creo que sí, ya me dijo correcto. Carlos, le diste el secreto, así que hoy ya te van a alcanzar. Ok, listo, bien, buen trabajo. Vamos a ver, next. Hot turf. Ay, no. Sí, muy bien, excelente. Vamos a ver. Wow. Brenda ya pasó al tercer lugar. Elizabeth, segundo lugar. Y Carlos, como siempre, primer lugar. Y Mimi, ya se está adelantando. Excelente, Mimi. ¿Quién nos abandonó? Nos falta uno allí. ¿Quién nos abandonó? No. Todos estamos. ¿Segura? Ok. Yo sí, dicha, que con ustedes somos seis. Ah, sí. Ok, excelente. Vamos. Genius Machine. Excelente, muy bien. Para la próxima le ponemos más segundos a Mimi. Ok, excelente. Sí. Brenda pasó segundo. En lo que cambio. Carlos, cuidado con Brenda, Carlos, cuidado. Ya me alcanza, tío. Sí, ya. Ok, next. Excelente. Ay, mal. No. ¿Qué? Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Qué? Okay. Vamos a ver. Ya me quitó puntos, ¿no? ¿Sí? Ah, ya me ganó Brenda. Excelente, ¿no? Brenda ahí estaba. Ok. Mm-hmm. C7 de 21. Muy bien, excelente. Tenemos uno verde y cuatro amarillos. Vamos a ver. Excelente. Siguen peleando ahí. Elizabeth va muy rápido también. Ok, próximo. Yo tampoco escuché. Se congeló. Regresé. Se congeló y ya no vi la otra pregunta. ¿Pudieron contestar? No. ¿Y el teacher? No, sale en roja la respuesta. Uh-huh. Se fue el teacher. El micrófono, teacher. Teacher, el micrófono. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok, aquí nos quedamos. A mí me sacó la reunión. Sí. Ahí nos quedamos, a mí ¿verdad? También me sacó de la reunión. Sí. ¿Se sacaron? ¿Están todavía en Kahoot? Sí. Sí, teacher. Sí. Ok, vamos, next. En esta les te pregunta, what is the first month of the year? My goodness, todos. Seguimos en los mismos lugares. No quieren dar su WhatsApp por ser, ¿verdad? Next. ¿Qué President's Day this year. President. Ay. President.
Ay, no, esa no sabemos. A ver. ¿Ah? Ahí sale la fecha. Ahí sale la fecha 2 de 15. February 15. Okay. Ah. No digan, pues, no digan. Sí. Sí, entonces, sí, porque acuérdense que esto es un quiz y tiene que leer detenidamente. O sea, si usted sabe que second 15th, dice ahí, esa es la fecha President's Day, this year. Entonces, lo único que tiene que buscar usted, la respuesta de abajo, que es lo que matches, o sea, que está igual a eso que estoy presentando ahí. Estoy viendo si usted puede leer y analizar. ¿Se acuerdan que estábamos aprendiendo a analizar? Usted leía y analizaba qué es lo que decían. Estuvimos practicando unos párrafos. Ahora usted está leyendo aquí, está analizando, nada más que es en 20 segundos. Y eso es lo difícil, ¿ok? Aunque es un juego, pero sí es una enseñanza muy buena. Vamos a ver cómo hicimos aquí. Salió una... ¡Ay, Brenda! ¡Brenda! ¡Ya subió! ¡Mira, Elizabeth subió! ¡Oh, my goodness! Ok, vamos a ver. Hoy sí, ya. First day of spring break. Ok, very good. Todos bien, excelente. Seguimos siempre con el mismo puntaje. Entonces, Elizabeth Brenda. Next. Independence Day. When is Independence Day? My goodness, faltó uno. ¿Quién no lo hizo? Vamos a ver. Let's see. Yo. Yo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo hizo? Ay, no. ¿Ah? ¿Qué pasó? Es que no alcanzaba a leer. Ay, corre. Ay, no. Dígame, yo le digo. Me alcancé en esto. Ok, excelente. Entonces, seguimos. La otra, vamos a ver cuál es. 13 de 21. Last day of the year. ¿Cuándo es the last day of the year? Eso se llama también, dijimos que se llamaba New Year's Day. Oh, December. Creo que es este. New Year's. Muy bien. Bien. December 31st, ¿verdad? Sigue la misma puntuación. Sí. Tiene que perder a alguien para que se mueva Brenda. Ok. When is birthday? ¿Y qué? ¿Cuál birthday de quién? Lea, ¿cómo dice? When is your birthday? Mira la respuesta que están. Hay una respuesta que está mal escrita. Sí. Mala. When, cuando. La primera dice, my birthday on October 4th. No, no se dice así. La segunda dice, yeah. I have birthday. Tampoco se dice así. No puede ser. Sí, puede ser. Nadie contestó bien, teacher. ¿Ah? ¿Sí? Nadie contestó bien. Cero sale ahí. Es que yo estaba esperando ver mi fecha de cumpleaños. No, pues, como lo saben. Sí, no, yo pues, también. Pues, yes. Entonces, sí. Esa es una pregunta. Enganchó. Es una pregunta y la respuesta sería my birthday is on. Y ahí se la fe. Pero los demás están malos. No, las demás respuestas están malas. Ok. Excelente. Bueno, si nadie la sacó bien, bueno, todo se quedó igual, como que no ha pasado nada, ¿verdad? Sigue sí. Yeah. Ok. Ahí Brenda hubiera ganado ahí. When does spring break end? Spring break es usualmente es de marzo a abril y se están 2 semanas, 2 weeks. El fin de marzo a abril. Y el mediados de abril. Ay. Yeah. Ay, no.
Carlos. El tiempo se me Carlos, acabó. Carlos, ¿sí tú, Carlos? fui Carlos. Ok. Yeah. ¡Wow! ¡Wow! Gracias, Leboya, no lo alcanzamos. No te alcanzo, Carlos. Entonces, 16-21, what is the month of the year? The fourth month of the year. Ahí me equivoqué yo, pero es fourth of the year. Fourth. Fourth. Yeah. Very good. Ya lo logré. Eso. Pero lo malo es que no cambia porque lo mismo quedó. Muy bien. Excelente. Fourth. Nice. Next one. 17-21. What is the 11th month of the year? Very good. Yes. November, ¿verdad? Excelente. Yes. Number 18. Mother's Day. May 10th, yes, very good, excelente. Muy bien. Vamos a ver. Next one. St. Patrick's Day. Ay, no. ¿Qué es eso, teacher? San Patrick, el de verde. ¿Cuándo? Sí, pero ¿qué mes? Ay, yeah. No, denos una pista. Ah, no es April. No es no May. Es April. No. No puede ser. ¿Cuándo oye, era? Mire, mire. Ni idea. Mire, en May, ¿qué se celebra? Sí, el Día de la Madre. Día de la Madre. Y en December the 25th, ¿qué se celebra? Navidad, sí, ya descartada. April 4th. Esa no sé. Esa era, ¿va? April. No, es March 17th. No, es March. March. Y yo puse March, pero creo que ya se me había acabado el March tiempo. 17. Vamos a ver quién... Ah, very good. Aquí vamos a ver aquí la otra. Thanksgiving Day. Día del Turkey. Thanksgiving Day. Sí, tengo que tener la buena. Oh my goodness, ya les di la pista ya hoycito. Very good. Thanksgiving Day, the 25th. December 25th. Very good. Excelente. 21 of 21, Christmas Day. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Se me fue la pantalla! ya, lo contesté bien. Ya, yes, sí, buen trabajo. Bueno, ya sabemos quién se ganó, ¿verdad? Brenda, tercer lugar, yeah. Yeah. Elizabeth, segundo lugar. Yeah. Bravo. Y Carlos. El primero. Bravo. Eso, Carlos. Excelente, buen trabajo. Muy bien. Tenemos primero, segundo y tercer lugar. Con felicitaciones. Eso concluye la sección 1. Para que veamos cómo estamos en esa información, ¿verdad? Entonces, mañana vamos a hacer la sección 2 para poder seguir aprendiendo. Acuérdense, la sección 2 es las partes del cuerpo. Al principio hice una pregunta de toes. Uh-huh. Entonces, tenemos que saber cómo se dice para los dedos de los pies. Tenemos que decir cómo se dice rodilla, ojo del pie, que decimos nosotros que es ankle, las manos, los fingers, el arm, shoulder, chest, throat y neck. ¿Cuál es la diferencia entre throat y neck? Throat is cuello. In. No, garganta. Inside. Garganta. Yeah. Garganta. Inside. Neck es cuello. Neck is outside. Cuello, sí, ajá. Throat is inside, ¿sí? La garganta y el cuello es esto, ¿ya? Entonces, cuando les duele la garganta, no van a decir, oh, my neck hurts. No, no, que la garganta es el cuello.
is the throat. Yeah? Tengo sore throat. Sore es garganta irritada. Sore, cuando usted está irritado de sore, muscle sore. Tengo irritado los músculos. Okay? Entonces, vamos a ver eso para que más o menos se estén listos para mañana. How to use el have, noun, and feel adjective que vimos ahora, que hicimos el review, y names of common medications también, y positive and negative imperatives, que los imperatives dijimos que el negativo es cuando usted dice, don't do this, y positive es do not eat too much sugar, or you're going to become a diabetic person. No coma mucho azúcar porque te vas a hacer diabético. Esa es una forma positiva de decirle que no coma azúcar, ¿ya? Eso es lo positivo. Entonces, eso vamos a ver mañana y el miércoles vamos a ver los places, en fin, la sección 3. Siempre acuérdense que es un review y también tenemos abierto el tiempo para alguna pregunta que ustedes traigan de algo que ustedes no hayan entendido, un tema que quieren que lo resolvamos en ese momento. Dice, mire, dice, en realidad yo no tengo bien claro que los compound nouns, no me quedó bien claro eso. Podemos hacer un review, entonces hacemos un review en el compound nouns. Pero algo así específico, ¿verdad? No tan general, porque si me dicen, mire, la sección 4, no, yo no entendí para nada. No, es muy, muy general, ¿verdad? Pero tiene que ser algo más específico. Okay. Entonces, los ejercicios también de la plataforma, acuérdense que hay que terminarlos para poder graduarse. El examen. Entonces, esta semana se acaba, teacher. Esta semana. El módulo. No, se termina el módulo y comienza otro módulo el lunes ya. Por eso es importante que termine su trabajo para poderle mandar esa información a INSAFORP y INSAFORP pueda habilitarle la beca a ustedes otra vez. Porque Y INSAFORP no recibe la información, no les va a habilitar la beca. Entonces no se van a poder inscribir, van a tener que esperar, ¿sabe cuánto tiempo? Para entrar al módulo 4, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿quién no ha terminado o quién tiene dificultades entrar a la plataforma o algún proceso? ¿Ari? No, a la plataforma yo no he tenido dificultades. No. Carlos, todos, entonces estamos bien, ¿verdad? Entonces vamos a ver unas partes del final del capítulo 5, que no lo vimos muy bien la vez pasada. Voy a compartir pantalla con ustedes. Esto es el capítulo todavía, no el 5, sino el 6. Este es el capítulo todavía 4.4. ¿Se acuerdan de estas the verbs en el pasado? ¿Se acuerdan cómo se forma un pasado? ¿Sí? El ED. ED, ¿verdad? Entonces. Se puede usar el auxiliar también. El auxiliar también cuando es un verbo irregular, sí, es lo más. O cuando es negativo, ¿verdad? En este caso, ¿qué hacemos aquí, Brenda? Brenda Cruz. Se le agrega la ed al verbo. Sería, on Friday night, I waited for a phone call. Waited for a phone call, yes, waited. Uh-huh. Entonces dice waited, waited. Entonces es como la D al final. ED, ¿verdad? Waited. Entonces es, I waited, waited. Perdón. Wait, no. Sí, perdón. Es que esa es la otra I que le estaba poniendo, ¿verdad? Waited. Waited. Ahí sí. Al final. Waited, ¿verdad? Entonces, on Friday night, I waited for a phone call. Yes. Esperé por una llamada, ¿verdad? Aquí, Elizabeth, ¿cómo hacemos para poner ese en pasado? My girlfriend. Se pone el auxiliar negativo. Didn't call. Call. O también podemos, didn't, como dice ella, le hacemos así. Didn't call. ¿Verdad? ¿Así? Entonces, yes. esta parece que no es la. Didn't. Esa es como una tilde la que le puso. Sí, ahí está, ¿verdad? Esta. Didn't call. Didn't.
Entonces, didn't call. Entonces cuando tengan no call, sí, vamos a poner didn't call. Y en esta, Jenny, en el, I just stay home and watch TV. Uh-huh. Watch it. Watch. Watched. Ahí no es watch it, sino que se escucha como una T. Watch. Yes. Watched. There we go. Watched TV. Yes. Stayed. Entonces, stay. Stay. Stayed. ¿O cómo stayed se pronuncia? Uh-huh. Stayed. Uh-huh. Stayed. 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 Uh-huh. I just stayed, stayed home. Uh-huh. En esta, Corey, on Saturday, I visited my friend Frank. Yes, my friend Frank. Muy bien. En esta, Carlos, we talked and listened. Ahí sí es listened. Listened to music. Yes. Y está mal escrito music ahí. Muy escudieron. Muy, sí, es que es para de ver. De la si, plataforma. No, es para ver si te estaba poniendo atención. No, sí está mal escrito. Perdón. In the evening, he invited some friends over and we, Jenny. Cooked. Con una T al final, cooked. Cooked. Entonces, in the evening, he invited some friends over. Invited some friends over. ¿Qué quiere decir eso, Brenda? When I say I invited Brenda over. Algunos. No. Cuando digo I invited Brenda over. Es aquí. I invited Brenda over. Invited. Usualmente decimos, invité a Brenda. Sí, pero en inglés no solo se dice I invited Brenda, sino que I invited her over. La invité a que viniera. Entonces, I invited her over. La invité para que viniera over. Eso quiere decir cuando dice, I invited some friends over. Yeah, over. Se los invité. Invité a algunos amigos que vinieran. Exacto, sí, over. Pero no es necesario que le pongamos over here. Oh, here, no. Solo for over, here, se entiende. No, solo over. Así es correcto. I invited them over. Yo los invité. Invited them over es, over siempre tiene que ir. Here, no. Over here, no. No, over. I invited them over. Yeah. Okay. Entonces, the next one is I not work very hard on Sunday. Carlos, if you can help me, please. I didn't work. Uh-huh. I didn't work very hard on Sunday. Very hard on Sunday. ¿Por qué no le pongo así, Jenny? Porque lleva el auxiliar did. Excelente, sí. Porque lleva el auxiliar el didn't. Didn't, yes. Didn't. Cuando le ponemos el auxiliar auxilia el verbo para no ponerlo en pasado, ¿ok? Tenemos que no cambiarlo. ¿Perdón? Para no cambiarlo. Sí, el verbo, o sea, es que como es negativo, uh-huh, entonces no hay otra forma de ponerlo. ¿Cómo pusiera usted? Uh-huh. A menos que pusiéramos así. I worked not. Uh-huh. Así. I worked not very hard on Sunday. Y está bien dicho, pero ese es un old English. Le llaman old English. I worked not very hard on Sunday. ¿Qué significa? Lo mismo. No trabajé. English. No trabajé. No, es lo que dije. Oh, lo que se hablaba antes. El inglés, como sea. Algunas, viejo. Sí, algunas Biblias están escritas así. I shall not deceive my friend.
I shall not. No habían descubierto el auxiliar, entonces. No se lo inventaron. Sí, entonces, ya se escribe. Okay. Hay unas movies que sí lo puede escuchar. Shakespeare, si usted lee las libros de Shakespeare, lo va a encontrar de esa manera. Entonces, didn't work. Uh-huh. Okay. Y la esta, Carlos. Y la última me la dice Elizabeth. Didn't study. I didn't study. Didn't study. Study. ¿Qué dice? Me faltó la tetich. ¿Qué quiere decir at all? Brenda. Del todo. Hey, teacher, I don't like you at all. Maestro, me caes mal. No me gusta de nada. Okay. Elizabeth, ayúdeme en la última, por favor, y terminamos. I just walked 20 miles and chopped. Yes. Aquí chopped. Es walked. Con la T al final, walked. Walked too. La L. Walked. La L no suena, I es muda. Walked. La L no suena, es muda. Entonces va a decir walked. Walked. Muy bien. Excelente. Walked. Muy bien. Yes. I just walked to the mall. And shop. And shop. Yes. Ok. Very good. Entonces ahí nos vamos a quedar. Y mañana acuérdense que vamos a ver la sección 2. Así que prepárense para el Kahoot de mañana otra vez. ¿Okay? ¿Le gustó? ¿Lo hacemos de otra forma? No, te chocaste, no, está bien. Okay. Y vamos a hacer la dinámica de hoy y mañana. Sí, sí, vamos, pero en la sección. Huevo dos. Ese. Sí, en la sección. ¿No le gustó? Sí, me gustó, teacher. Ok. Mañana nos gana Brenda, teacher. Ah, sí. Mañana okay. Voy por la victoria. Eso es la, that's the attitude that I'm looking for. Y cómo tomorrow, right? It's gonna be better, another day. Okay. Bueno, Carlos, felicitaciones en primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Y a los demás, échenle ganas para mañana, okay? I see you tomorrow. Okay. Have a good night. Okay? Thanks, see you. Good night. Stay safe. Good night. Bye-bye. Good night. Good night.